Bueno, cuando recién llegué a este país, pues sí, me pareció todo extraño, no una gran ciudad. También me costó conseguir trabajo, duré como 3 meses para conseguir trabajo y ya tenía que viajar de Inglewood hasta Santa Mónica. Tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana para entrar a las 6 de la mañana. Pues cuando yo tenía 9 años, mis padres se separaron. Y de ahí pues yo tuve que trabajar para poder ayudar a mi mamá, porque como éramos, en total éramos 5 o 6 hermanos, y pues mi mamá pues no podía con todos, y entonces yo tenía que ayudarles con, más que nada con los más pequeños. Ser la hermana mayor, sí es algo difícil, porque pues ya uno ya toma la responsabilidad como de una mamá. Pero también todas esas cosas del vivir sola, independizarme, me ayudó mucho porque pues yo creo que a esas alturas siempre he sabido lo que quiero. Pues trato de ver las cosas de otra manera. Pues como una persona muy luchona, muy trabajadora, alegre, que siempre le gusta andar de buen humor, a que a todo le encuentra chiste. No, al venir a este país haya yo cambiado, siempre sigo igual. Por lo mismo siempre he dependido de mí misma. Por eso nadie me puede decir nada. Ni mi mamá siquiera se mete conmigo. Ok, lo que me hace regresar es porque pues extraño a la familia, ya los quiero ver. Y aparte pues el que yo vine acá era porque la verdad desde chiquilla pues yo siempre soñaba con tener una casa donde vivir y pues gracias a Dios ya lo conseguí, ya tengo mi casa y pues más o menos tengo cómo sobrevivir allá. Lo único que me queda es darle gracias a este país donde pues por lo menos me dio trabajo, ¿no? Aunque y pues yo la verdad pues me siento bien, pienso que no necesito casarme como para decir ya soy una mujer realizada, porque yo ya me siento realizada. Pienso que para ser feliz no es necesariamente casarte, porque la felicidad la puedes tener como sea.